¿Escuchas tú? No. ¿Nada? No. ¿Por qué escucho el juego? No sé si me está escuchando, no sé si de verdad esté hablando o escuchando, pero... Pero aquí estamos. Aquí estamos, bienvenidos a este torneo número 92 en Querétaro. No perdemos la costumbre de hacer torneos, así que... ¡Oh! ¿Por jugar la alberga? ¡Qué feo! Se nos fue. No importa, no te escuchan. Aquí no hay nadie que esté monitoreando. Sí, vimos un stock muy feo por parte de NES, quitándole claro. El stock a Greninja. Fueron 36%, si no vi mal. Sí, estuvo muy muy intenso, muy loco. Y bueno, pues eso ya le dio toda la desventaja a Potter. Veremos si puede hacer el comeback, si puede regresar al juego neutral, dominarlo. Y efectivamente, Greninja se me hace un match muy difícil contra... ¿Contra NES? Contra NES, bueno, para NES más bien es un match difícil, puesto que el momento en el que Greninja toma ventaja del escenario y lo saca de la plataforma, con el simple hecho de que Ness intente regresar, un poquito de agua, pues no regresa, como lo vimos hace un momento, ¿no? Como lo vimos, que siento que fue lo que quiso hacer la vez pasada, que perdió el stock. Yo creo que ya lo va a pensar dos veces ahora, antes de volverlo a hacer. Entonces, ya le salió bien, ya pudo quitar el stock, ya está aparejando las cosas, ya lo rebasó. Yo creo que se está volviendo muy parejo este match. También aquí... ¡Casi le atina de nuevo su OP! Su PK Thunder. Si ese Piki Thunder conectaba, adiós Potter, nos vemos en el tercer juego. Uy, yo creo que Fentax ahí hizo mal el punish. Ahí es donde tiene que tener mucho cuidado con el agua de Greninja. Pero afortunadamente pudo regresar a la plataforma sin problemas. De hecho, ya este Fentax se está poniendo en una posición muy específica en donde ya no está llegando este Potter. Pero ya lo logró. Es complicado, es difícil. Yo sé que es un match difícil contra Ness, ganando Potter 2-1. Y se nos fue. Nada más, no, primero cambia el marcador. Ok. Este juego se nos va a 2-0, favor Potter, gracias a los games de este. 2-0, favor Potter, seguimos con el siguiente juego.